Hey, my name is Margaret Wong, and I'm here to explain to you what is an I-130. Hola, el nombre de ella es Margaret Wong. Ella es la abogada de inmigración. Es la abogada y dueña fundadora de Margaret Wong & Associates. ¿Qué es la petición de la I-130? So, what is I-130 petition? There are really a few ways to get green card. I-130, I-140, 526, and 360. These are the four visa petitions to get green card. I-130 is family-based, I-140 is employment-based, 526 is the EB-5, is the half a million or million dollar investing, and 360 is for abused spouse and all the miscellaneous church workers and the water courts. Entonces, hay varias peticiones. Hay la I-130, la I-140, la 526, y la 360. La I-130 es la petición de relativos cualificadores. La I-140 es en base de empleo. La 526 es en base de investment, the EB-5. De la EB-5 a los que tienen ingresos de millón en millones. Y también la 360, y la 360 es para cosas misceláneas como abuso de esposo o esposo. ¿A quién puede aplicar y quién cuenta como relativo cualificador? So the next question for this I-130 is, who can apply and who counts as a qualifying relative? Anytime you apply for the I-130, you have the petitioner and the alien beneficiary. So a United States citizen spouse could apply for my wife. A child over 21 citizen could apply for my parents. So you have IR category, immediate relative, which means that citizen parents for under 21 child, there's no quota. And USC husband for wife, that's also no quota. Entonces, para eso, los que pueden aplicar son los familiares cualificadores. Por ejemplo, un esposo ciudadano americano que aplique por su esposa. O también un hijo que tenga ya más de 21 años ciudadano americano que pida a sus padres. Entonces, tenemos al que pide a la persona, el peticionador, y también tenemos al beneficiario. Por lo cual, estos dos ejemplos que dimos, no hay cuota. ¿Qué cuenta como un matrimonio de buena fe? ¿Qué clases de documentos voy a necesitar para poder apoyar mi caso? So the next question is, what counts as a bona fide marriage and what kind of documents will I need to support my case? There are two ways you can apply for marriage case. Either you are married to a green card holder or you are married to an American citizen. Entonces, hay dos maneras para aplicar entonces en ese aspecto. ¿Usted está casado con un residente permanente legal o un ciudadano americano? A very important fact, especially under the current president, is that if I got my green card through another marriage to a citizen or green card holder, I should not apply for a new spouse within the 5 years. Ahora, un hecho actual bajo la presidencia actual es si usted obtuvo la residencia permanente bajo otro matrimonio, ahora usted no puede aplicar por su esposo o esposa, ¿ok? No puede aplicar por su cónyuge durante el de por medio de los 5 años. That's why the old I-130 form that's been for years is only 2 or 3 pages, but the new I-130 form now and the A is more than 13 pages. En los tiempos de antes, la aplicación de la I-130 apenas era como 2 o 3 páginas, pero ahora con tanto cambio, esa aplicación resulta ser más de 13 páginas de largo. And also, anytime you do the I-130, they do ask what's all my prior spouses. So even though you may not want someone to know you had a marriage because you were a Catholic or something, you have to write it down. Y ahora usted también tiene que tomar en cuenta, ellos le preguntan a usted cuáles son todos sus matrimonios de su pasado. Aunque usted no quiera poner allí
que usted tuvo casado brevemente por su fe en catolicismo o lo que sea, usted tiene siempre que poner en lista sus matrimonios del pasado. So what do we need? I need all the tax returns. I need all the pictures. The pictures should not be just you and I and me and you. Employer letters confirming, human resource records show that he or she is married. And the clothes are very important. Don't wear the same clothes. We had actually a case. I was sitting right there. It was funny. The wife and the man were together forever and ever. Every winter, she wears the same clothes. So I have a lot of pictures with the same coat. So the officer said, Margaret, why is she wearing the same coat? Don't you have a different coat? And the woman just blurted out, that's because I'm poor. I thought it was so funny. And that case was actually approved. So it should also be with a lot of friends, family, credit card, driver's license, should have a marital home. A lot of professional people, they may not live together every night. The proof your profession, two professors, and they live in different cities because of a job, that's very understandable. But if it's two young lovers, you're only in the 20s, you're a waiter or a waitress. So how could you not be living together? Okay, entonces hay dos tiempos en lo cual usted va a someter todo eso. En el momento que usted va a someter su aplicación, tiene que poner un poco de evidencia y también en su entrevista tiene que hacer sus impuestos y muchas, muchas fotos. Por favor, se cambian la ropa. Porque hemos tenido clientes que una vez en una entrevista ya se sentó y en la pareja, la persona no se cambió la chaqueta, por lo cual el oficial le preguntó, ¿pero por qué en casi todas las fotos ella tiene la misma chaqueta? Y fue algo chistoso. La señora honestamente dijo, pues porque soy pobre. Y el caso fue otorgado, fue ganado. Pero sí, tienen que demostrar eso. Otra cosa que tienen que demostrar es tal vez tarjetas de crédito o licencia o si viven juntos, comprobar que viven juntos. Ahora, es entendible en que si son personas profesionales, hay personas profesionales que viven aparte, pero necesitan que usted también comprobar eso, sean cartas profesionales o lo que sea, algo de evidencia para demostrar eso. Luego, digamos, si son personas jóvenes que todavía están estudiando o que son meseros o meseras, no va a ser lógico que una pareja casada de esa edad no viva junto. Entonces, usted tiene que también tomar eso en cuenta y explicar por qué no viven juntos o demostrar que es un matrimonio verdadero. ¿Cuánto tiempo dura este proceso? So how long does this process take? It depends on where you live. Right now, Cleveland, Ohio is really fast. In fact, Cleveland has been voted one of the top countries in speed efficiency in granting citizenship. Right now, Cleveland is awesome. There was a time Cleveland is also very slow, Columbus, Cincinnati. Now Cleveland is voted very fast. It runs from 2.5 months, 3 months to 6 months. In New York, it's taking 1.5 years. Entonces, todo depende de dónde usted se encuentra localizado. Por ejemplo, acá en Cleveland, Ohio, están las cosas bien ligeras. Honestamente, ahorita Cleveland está en el top en ligeres, eficiencia y también el proceso de naturalización. Hubo un tiempo antes en lo cual Cleveland estaba más despacio, igual que Cincinnati y Columbus, pero ahorita en Cleveland está durando un de por medio entre 3 meses o hasta 6 o 9 meses a que salga ese proceso. ¿Qué puedo hacer para prepararme para la entrevista? So the question is, what can I do to prepare for the interview? Normally, I always advise my clients to relax, to bring your spouse out maybe last night or a week ago, just to go through when you meet, when did you get engaged, how did he propose, how do you propose, what kind of rings you got each other, if there's a ring. If there's no ring, it's okay. But you have to understand, so if you have no religion, it's okay. Sometimes the officer would ask, oh, what church do you go to? It doesn't mean you have to go to a church. If you don't go to church, it's okay also. Okay. Entonces, usualmente lo que ella le dice a sus clientes es que, pues,
se relajen. Y luego lo que hacemos es tal vez el día antes, una semana antes, cuando ellos quieran, los traemos y practicamos las preguntas. ¿Cuándo se conocieron? ¿Cuándo empezaron a salir? Toda la historia, cómo le propuso ella matrimonio, cómo él le propuso este matrimonio. ¿Hubo anillo? ¿No hubo anillo? Si no hubo, pues está bien. También a veces los oficiales le van a preguntar a usted, si tiene religión o no, si va a una iglesia. Si no tiene religión, pues está bien. Ahora, le van a preguntar, ¿va usted a una iglesia? Y a veces las personas se preocupan, pero si usted no va a una iglesia, también está bien, con tal de responder las preguntas. And be careful about 90 days. There's a new law that just came out on you cannot change your mind with 90 days. So if I came on a tourist visa, you really should not be married within 90 days. Ahora, la otra cosa es que hay una nueva ley de los 90 días. Por ejemplo, si usted viene en una visa turística, usted en realidad no se puede casar durante sus primeros 90 días. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, mi petición es aprobada. ¿Puedo aplicar por la tarjeta verde? So the next question is, if my petition is approved, can I apply for the green card? Absolutely, yes. If the alien is overseas, you do the IV and pay the State Department $120 and $325. Absolutamente, claro que sí. Si la persona está todavía en el extranjero, usted simplemente le tiene que pagar el honorario a la IV de los $120. Okay. If the alien is here, in America, we can adjust them of status, which is a 45. Si la persona está aquí, entonces se hace un ajuste de estatus con la 485. Sí, yo vine aquí ilegalmente. ¿Puede mi familiar aplicar por mí? And so the question is, can my relative apply for me if I came here illegally? That's a very good question. So for example, I'm from El Salvador. I came illegally, but now I have TPS. The answer is yes, you could apply in America because Sixth Circuit, which is Michigan, Ohio, Kentucky, is considered an admission TPS. Okay. Entonces, esa es una muy buena pregunta. Y sí, por ejemplo, digamos, usted es de El Salvador y vino aquí, tiene TPS. Luego, sí, usted puede entonces aplicar por el circuito 6 que representa a Michigan, Kentucky y Ohio, por lo cual entonces sí, usted va a poder aplicar. But if you came illegally or undocumented, you never left the country with a parole, in the meantime, you have no admission documents, you cannot apply here. Ahora, digamos que usted fue admitido aquí, pero entró sin documentación, es ilegal, nunca obtuvo un permiso de viaje y nunca tuvo una admisión legal, entonces usted no puede aplicar aquí. In that situation, you need to do the 601A. Entonces, en esa situación, usted tendrá que hacer la 601A. Bueno, muchas gracias por ver nuevamente nuestros videos y este video de hoy. Por favor, de suscribir a nuestro canal de YouTube para ver más videos, más opiniones y tips y preguntas al respecto de casos migratorios o cualquier pregunta que usted tenga, por favor, puede comentar ahí abajo. También siga nuestra página de web y nuestro número de teléfono para que usted nos pueda contactar. Se encuentra ahí abajo, así que no tenga pena, contáctenos. También nos puede seguir en nuestro Facebook, Instagram y Twitter, y también puede comentar algo ahí si tiene preguntas, nos puede preguntar ahí mismo y tal vez en nuestro próximo video se lo podamos entonces responder. Muchas gracias por ver nuestro video. Hasta la próxima.